Germán, la semana pasada estuvimos aquí preparando este ronqueo maravilloso, que vinieron desde el sur, que vinieron desde Barbate, y eso está muy bien, conocer la historia del atún de Almadraba está muy bien, pero aquí venimos ya un poco al verdadero intríngulis de la cuestión, ¿verdad? Pues la verdad que sí, el viernes fue exactamente hoy hace una semana que fue el ronqueo. Bueno, pues todo el atún que se hizo salió de ese ronqueo, se llevó a otro a congelar, lo hemos tenido a menos 60 grados. Ya teníamos el viernes atún preparado para atender a nuestros clientes el fin de semana, que los hemos atendido debidamente. Y llevamos una semana locura, David, llevamos una semana de atún, que a mí ya me sale el atún por las orejas. Yo ayer contigo comí atún, dimos cuenta de unos buenos platos, aquí faltan bastantes platos de los que hay en carta, y bueno, pues tenemos un poco la representación. A mí el atún me encanta, me vuelve loco, yo soy de dos o tres pescados, lo demás mariscos, y entre ellos está el atún, la verdad que me encanta. Es un templo del producto que come las cosas en temporada. En su época, eso está claro. Nosotros, tú sabes que dentro de nuestra carta hay productos un pelín raros a veces. Pues tenemos esa lamprea, que es una de las estrellas de Casapaca, y bueno, ya tiene legión, ya tiene gente que habitualmente ya nos empieza a preguntar cuándo es época de lamprea, para venir a comerla. Y bueno, pues tenemos producto dentro de la carta de pescados cuando hay, bueno, pues por ejemplo, pargo, también traemos habitualmente el gallo Pedro. En el momento que hay un pescado que llame un poco la atención, bueno, pues intentamos tenerlo en nuestra carta. Y en este caso, centrándonos un poco en el atún, bueno, pues tenemos aquí, ¿no?, cinco de esos platos que tenéis en estas jornadas que ofertáis. Tenemos, por ejemplo, este sashimi, que a mí me encantó ayer, con el puntito de la... además estábamos aquí con Santiago, la pancetita crujiente. La verdad que le da un punto muy bueno esa panceta de ese mítico jamón de admiración de Blázquez, que para mí es uno de los mejores jamones que hay, pues le da un toque. Ahí es un poco mezclar lo que nos comentaba un día, el día que vino el viernes pasado José María, que del atún hasta los nadares, pues del cerdo hasta los andares, hemos mezclado dos animales, uno del mar y otro de la tierra, que yo creo que tiene un aprovechamiento espectacular y que están riquísimos, la verdad. Con cerecitas, que tiene el atún ahí en el fondo. Perfecto, hay que llegar hasta el fondo. Sí, tenemos unos tacos de atún en este gazpacho con cerezas, que lo probamos ayer y espectacular. Tenemos también el tartar, que el tartar estuvo, bueno, a mí me encantó también, me gustó mucho la ensalada. Llevamos una semana, la verdad que hemos sacado unas cazuelas grandes a la barra, y la gente que ha venido a la barra durante esta semana pues ha podido tomar unas patatas con la costilla del atún, bueno, espectaculares. Yo un día me he sentado con un platito curioso y me he puesto, pero hasta atrás. Es decir, nosotros desde que montamos Casapaca, nuestra intención, bueno, pues no fue tampoco el hacer una retórica en el plato, super elaborarlo ni demás, sino simplemente adquirir el mejor producto, intentar trabajar el mejor producto, y ese producto, si es un producto bueno y si es un producto, en el caso de los pescados, del mar, pues tampoco hay que hacerle muchas cosas. Yo creo que simplemente mostrar ese producto, y bueno, lo que digo siempre, cuando tú metes un besugo en el horno, si el besugo es bueno ya lo dirá después. Eso es la bandera de Casapaca, y por eso llevamos 18 años vamos a hacer. Y por eso Casapaca prácticamente está lleno, David. Este fin de semana tenemos la muestra de que estamos ya casi, como dirían los taurinos, sin papel. No hay billetes para este fin de semana. Y bueno, pues oye, de eso es de lo que se trata, de trabajar producto. Y bueno, la historia de Casapaca fue todo circulando alrededor del vino, entre dos elementos que eran el vino y la comida. Para nosotros el vino muy importante, un tema importantísimo, y alrededor del vino fue circulando todo. Si os parece, nos despedimos con un oloroso, en este caso, que va espectacular con el atún, y nos volveremos a ver pronto disfrutando de, en este caso, ya no será atún, pero será otro superproducto de Casapaca. Bueno, muchas gracias. Chin.